Me di cuenta en el colegio, cuando tenía que decidir qué carrera hacer, que yo quería vivir para estar. Bueno, esta vez estamos de este lado de la cámara, pero a mí me gustaba estar de ese lado de la cámara y lo sentí desde los 18 años prácticamente. Fue la profesión que elegí para toda mi vida. ¿Cómo fueron los primeros comienzos en la actividad? Como todo, estudiando y de estudio, teniendo las primeras posibilidades de trabajar lo que se llaman pasantías, dadas a estudiantes. Sin goce de sueldo, lo cual fue muy, Duro. muy duro, muy lindo, porque la verdad que uno cuando tiene. Lo más lindo de todo fue que no importaba la plata, era la experiencia de estar dentro de una agencia de publicidad y darme cuenta que eso es lo que quería para estar el resto de mi vida sentado en una agencia de publicidad. Eso fue lo más lindo, pero empezó el primer año de la universidad, fui a trabajar en una agencia y a partir de ahí trabajé, hace 20 años que trabajé en la publicidad. En la publicidad sos una persona exitosa y pasaste por muchas agencias y ocupando cargos muy importantes. Por ejemplo, nómbralas. Y mira, yo empecé, la primera agencia que trabajé fue Sabaglio TWA, que hoy es Estudio Sabaglio, uno de los publicistas históricos más influyentes e importantes de la publicidad argentina, que creo que me marcó bastante a fuego en lo que es la creatividad, la tenacidad, la búsqueda, el ser entrepreneur. Después trabajé en diferentes agencias, como DDB, agencias independientes en Argentina, del Oro Trigo. En el año 2000 creo que una de las agencias que más me marcó fue del campo Nazca Sacha & Sachi, una de las agencias más creativas de la Argentina y del mundo también, que tuve la posibilidad de trabajar, ser la quinta persona en entrar a la agencia, hoy es una agencia de casi 90 personas. Tuve la posibilidad de ver una startup, una agencia que nació de cero y construyó un imperio publicitario a nivel creativo increíble. Y los últimos 6 años, antes de mi proyecto personal, desempeñé mis funciones como vicepresidente y director general creativo de Grey Buenos Aires, la oficina de una empresa multinacional llamada Grey, con también trabajos internacionales. También fui director general creativo regional para Latinoamérica de la compañía hasta julio del 2011. Un cargo tan importante, una empresa multinacional como dijiste, si de golpe y porrazo, chao, empiezo con mi proyecto, Coupé. ¿Cómo nace Coupé? Sí, no nace de golpe y porrazo, nace hace 20 años cuando yo entré a esa agencia, a Sabaglio, a los 18, y dije yo quiero ser como ese tipo. Desde ese día yo siempre tuve el objetivo de tener una agencia de publicidad. No sabía cuándo era el momento, sabía que me tenía que preparar para eso. En los últimos 6 años creo que llegué a un nivel de mi carrera que pude combinar lo creativo, que es mi área particular, con el management, ¿no? Con la parte empresarial. Y claramente uno ahí entiende si quiere dedicarse, pues tener una empresa es ser un empresario, dejar de ser un creativo, como lo llaman, a ser un empresario. Y en Grey me di cuenta que la parte empresarial también me divertía hacerla y no era que dejaba de hacer la parte creativa, pero sí claramente te tiene que gustar la parte empresaria, porque nuestro trabajo, mi trabajo de hoy en día está 50% vinculado, 40% con lo creativo y 60% con el management, ¿no? Con el manejo de compañía. Pero fue una idea que se fue creando hace muchos años y este año por diferentes momentos personales, globales, de crisis globales, cambios de disciplinas a partir de la llegada o la fuerte entrada de Internet como plataforma de comunicación, un montón de cosas que me hicieron darme cuenta que este era el momento estratégico para abrir la agencia. Yo creo que la industrialización del mundo, la industria automotriz fue la que generó la rueda primero, Ford con sus primeros vehículos, lo que fue la fabricación en masa de un producto. La comercialización marketing de esos productos tenía que ver también con. Es como de las. Es la industria, la automotriz, que marca el ritmo del tiempo de la industria publicitaria. Es el icono de la industria publicitaria, es la mejor categoría del Festival de Cannes, es la categoría con la que todos soñamos manejar. Creo que es el emblema publicitario con todos los iconos que incluye el trabajo nuestro de la publicidad, ¿no? Uno cuando vende un auto no vende un cuatro ruedas, un motor y un volante. Uno vende un montón de imagen, vende un montón de deseos. Representaciones en el consumidor, donde se pone en manifiesto, yo creo que el mayor desafío de un trabajo publicitario, eso vinculado con la pasión personal que yo tengo con los autos, ¿no? El gusto personal que tengo con los autos, un tema familiar también, ¿no? Una vinculación no solamente personal, sino que toda una familia alrededor que apasionada de los autos, corredores, vendedores. Digo, siempre los autos para mí fue algo espectacular, y cuando nació la idea de hacer la agencia y cruzando un poco cuál iba a ser el modelo de agencia, lo importante que es la velocidad hoy en día, lo importante que son las estructuras de tamaños no tan grandes,
y también revalorizando la industria nacional, ¿no? Argentina como marca de publicidad es una marca muy prestigiosa en el mundo, con lo cual es una marca muy fuerte para aprovechar, y todo eso se vio simbolizado en esta especie de logo viviente que tenemos en Coupé. ¿Ustedes son una agencia de servicio o de producto? Qué buena pregunta, ¿no? Porque yo creo que es el paradigma de la industria publicitaria. Yo no vendo servicio, yo vendo un producto. Yo soy una fábrica de ideas. Yo lo que vendo son ideas. Ideas que logren conectar los objetivos de marketing de una marca con el deseo y la necesidad de un target objetivo y se unan en un lado que se llama góndola y compra. Construcción de marca, eso es lo que hacemos nosotros, y para eso se produce un producto que nace de la nada, la materia gris la genera con un grupo de personas, equipos de gente. Esto es un trabajo de equipo, dedicadas mucho tiempo a pensar y a buscar a partir del conocimiento diferentes técnicas y herramientas para lograr los objetivos, pero básicamente somos una empresa de producto creativo que claramente, como toda empresa que vende productos, tiene que dar un buen servicio, ¿no? Cuando uno vende galletitas, pero si no tiene una buena logística, una buena representación del mercado, una buena punta de góndola, tampoco funciona. Pero no son empresas de servicios, son de producto. Así que para mí la publicidad, y está bueno diferenciarlo, porque la gente cuando viene a comprar un producto en una agencia de publicidad, o muchas, hay gente que compra servicios, ¿no? Que prefería comprar un servicio, no importa, el producto creativo, déjame tranquilo, que me das esto en tiempo, en forma, no tengo problema. La creatividad es las anunciantes que están buscando. ¿La creatividad para qué? Para destacarse. Los clientes están buscando destacarse, ir más allá, mostrar innovación, mostrar marcas más actuales y requieren del trabajo creativo. Yo les vendo ese producto y me dedico a eso. Muchas de tus creatividades han sido premiadas en otras partes del mundo, por ejemplo. Y bueno, el festival más importante del mundo en la publicidad es el Festival de Cannes. Que se hace todos los años en Francia, en la Costa Azul. Es el mismo festival de cine, un mes después hace el festival de publicidad, donde es el evento de la publicidad mundial. He ganado más de 16 premios en ese festival a lo largo de mi carrera. Después he ganado premios en New York, Londres, Clio, premios regionales como ser el FIAP, el Ojo de América, Círculos Creativos Argentinos. La verdad que en la carrera he ganado todos los premios One Show, AT&T, todos los premios que existen de publicidad. Tuve la suerte de que mi trabajo haya sido seleccionado y haya tenido menciones en esos festivales, con lo cual es un orgullo. Auspicia ACARA, Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. FACARA, Federación de Asociaciones y Cámaras del Comercio Automotor de la República Argentina. Hemos llegado al final del programa, esperando que el mismo haya sido de vuestro agrado. Nos vamos, sin antes recordarles que ante cualquier consulta nos envíen un email a roberto.nemec@yahoo.com.ar. Nosotros, como siempre, nos encontramos en apenas una semana, 7 días, con más Todo Sobre Ruedas. Espérenos, chao, chao.